Vamos recuperando el archivo que estábamos haciendo ayer. Ya, bien, a ver, atienda, buscamos la planilla que dice producto, ¿ya? Busquen la planilla que dice producto. Ya recuperaron el archivo, ¿no es cierto? Sí. Enseguida. Lo que pasa es que su tinker ya no va a venir más. Ya, estamos esperando que ya se conecte. Ya, entonces, empezamos. Hemos recuperado el archivo y estamos en la planilla que dice producto. ¿Sí? En esta planilla de producto, nosotros vamos a calcular. Por ejemplo, acá dice los nombres de los productos. Aquí le vamos a poner precio de combo. Ya, entonces escribimos la frase precio para que baje una nueva línea. ¿Qué tengo que hacer para que diga así? Precio y abajo compra. ¿Qué tecla debo presionar? Roberto. No sé. ¿Cómo, güey? Si ayer hicimos. ¿Cuál shift? Al sin soltar la tecla al, un enter. Ya, entonces escribimos. Precio, ahí escriba. Al enter. Compra. Enter. Ah, ¿qué salió más alto?
Le dio comienzo al enter, ¿no? No tenía que darle al comienzo al enter. ¿Eh? Ya. ¿Qué dice Fabiana? ¿Qué juegan? Ya, entonces los precios. Calculamos ahí, por ejemplo, para el pantalón va a ser 3000, para la camisa va a ser 2100. Cambiarle ahí el precio. Ahora, vamos a calcular lo que es el incremento. Ya, para calcular incremento. Vamos a decirle que el incremento va a ser el 10% de lo que cuesta el precio de compra. Entonces acá, en la columna C, en la fila 2, vamos a hacer el cálculo. Para ello, acá ponemos más por delante. Calculamos el precio de compra, que es el de acá. Está en B2. Ahí le damos un clic. Por 10%. Enter. Esa fórmula, cópienla para todos los productos. ¿Ya está? Entonces fíjense bien, acá le sale 300, 210, el vestido póngale 2500. Le da enter y vea que automáticamente se actualiza los precios. ¿Cómo se hace para copiar? De la esquina. De ahí. ¿Ya está? Para el precio de venta, vamos a sumar el precio de compra más el incremento. ¿Ya? Entonces, ¿en qué celda está el precio de compra? Ponemos más por delante. Precio de compra más el incremento. Enter. ¿Ya? ¿Y cuánto va a costar ya el precio de venta, ¿no? Entonces, de ahí lo jalamos, ¿no? Copiamos para todo. Y vean que automáticamente ya le da los resultados. ¿Sí? ¿Salió así? Sí. Panine. ¿Qué se llama? Las que están en Zoom. Ah, Fabiana, ¿no? Fabiana. Listen. ¿Está haciendo el cálculo? No, estoy viendo cómo lo está haciendo primero. Ah, qué bien. Pero es que entré un poquito tarde, pues. Pero yo le di tiempo para que se conecten, para que busquen su archivo y todo lo demás, y nadie hizo eso. Sabía que íbamos a trabajar con este archivo porque acá está todo lo que vamos a avanzar hoy y la próxima semana. A ver.
Ya, entonces, calculamos. Dice para total de compras. Vamos a calcular el total de compras, el precio de compra por la cantidad de productos que estamos comprando, ¿ya? Entonces ponemos más por delante, el precio de compra por cantidad y entra, ¿no? Y aquí de ahí lo copiamos. Ya pues niños, concéntrense, Excel es así, si están, su software está en otro lado, le van a pegar siempre, más por lado. ¿Quieres más? ¿Qué es más gente? ¿Más? Sí. Acá, Roberto, ¿cómo vamos? Más o menos. ¿Por qué? Acá no veo el precio de venta. Más por delante, Roberto. Este, aquí, más. Le salió así, directo su utilidad. Vamos, precio de ventas. Calculamos el total de ventas más por delante. Vamos a calcular el precio de ventas por la cantidad. Entra. O sea que ese sería la ganancia, ponemos más por delante. Total de ventas menos total de compras. Enter. Lo copiamos, ¿no? ¿En ganancia qué hay que poner? La ganancia es total de ventas menos total compras. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la sumatoria? ¿Cómo se calcula la sumatoria? Quiero que sume todo ese listado, todas las compras. ¿Qué debo hacer? Ayer hicimos, se olvidaron, autosuma, ¿no? Entonces acá le damos clic donde dice autosuma y le decimos, quiero que sume todo eso. Entonces buscamos la función de suma y automáticamente me selecciona todo el rango, ¿no? Le damos enter. Ahora, donde salió el resultado de los 340.000, le damos encima un clic, así. ¿Ya?
y nos situamos en el costado inferior derecho. Cuando el mouse tenga esta apariencia, clic sostenido y lo llevamos hacia la derecha. ¿Salió así? ¿Por acá? ¿Y la ganancia? La ganancia es total de ventas menos total de compras. Enter. ¿Salió? Ya, lo que pasa es que acá nosotros modificamos lo que son los precios de compra. Se tienen que fijar que esté 3.000, 2.100, 2.500, 2.800, 2.600, 2.900 y 3.000. ¿Están esos datos? Si no lo modificaron, obvio que este resultado de acá no le va a salir ese. A ver. ¿Cuadra ahora? ¿Sí? ¿O nada? ¿Qué pasó allá atrás? ¿Por qué no salía ese resultado? ¿No le salía? No, me salió... Pero ya lo modificó estos datos de acá. ¿Y ya cuadró? 3.500, como dice. Ah, ¿de dónde sacó 3.500? Sale 340.000. Arriba de 300 sale, 300.000. Por eso le digo, revisen estos datos de acá. Ahí la toma. Ahora sí, ¿qué era? ¿Ahí, Roberto? Todo bien. Okay. ¿Y ahí las dos? ¿Qué cuadro? Okay. ¿Camiseta de 2.600? ¿Camiseta? 2.100. Ah, camiseta 2.600. Ahí está. Ya, vamos a, bueno, la de sueldo ya ustedes la hacen. Vamos a tabla variable de ventas. Ya, a ver, atiendan. ¿Quieren copiar? No, a ver. ¿O sí? Sí. ¿Le voy a sacar el copiar? No. Sí. A ver, vamos a ver. Si entra, le saca, ¿no? Si no, no. Parece que es el dulce.
Ni modo, el dueño se lo dejó. ¿Está trabajando? Ya, entonces, vamos a calcular, por ejemplo, dice para volumen de ventas. Entonces, para volumen de ventas, nosotros vamos a calcular de la siguiente forma. ¿Ya? Primero, en enero, ¿tenemos cuánto el volumen de ventas? 500, dice, ¿no? Entonces, vamos a incrementarle para este volumen de venta. Fíjense bien, acá arriba dice incremento de las ventas. ¿Sí? Incremento de las ventas, ¿cuánto va a ser? 8%. El 8%. ¿Sí? Ya, entonces quiere decir que este 500 lo tengo que multiplicar por 8%. ¿Sí? ¿Eso cómo sería? Ya, entonces esto lo vamos a calcular así, ¿no? 0.08. ¿Ya? Entonces el 8% se calcula así. ¿Sí? Entonces, para que nosotros tengamos una operación más rápida, ¿no? Por ejemplo, este simplifico este y este. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedaría? 5 por 8. 40 el resultado, ¿no? Para que haya incremento, tengo que volver a calcular los 500, entonces le vuelvo a sumar más los 500. Entonces, para febrero va a incrementar el 8%. ¿Sí? Si ustedes me dicen, voy a vender producto, pero cada día va a incrementar el 8%. Entonces, ¿cuánto va a ser mi ganancia cada día? O sea, ¿cuánto? Si yo tengo de capital 500, ¿cuánto va a incrementar para mañana? Si va a ser el 8%. Entonces, ¿va a ser cuánto? Le sumo los 500 más los 40, que es el cálculo del 8%, y va a ser ¿cuánto? 540. Para el siguiente día, o sea, para, en el caso de acá, para el siguiente mes, para marzo, lo vuelvo a multiplicar por 8% y así va dando su porcentaje. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de esa forma, nosotros agarramos y vemos cuánto va a ser el incremento, o sea, la ganancia que va a tener. ¿Sí? Vamos a febrero, entonces ponemos más por delante, le decimos los 500 por el 8%, pero fíjense bien, acá está el 8%, ¿ya? Entonces ahí estoy multiplicando haciendo esto, ¿no? 5 por 8%. ¿Sí? ¿Ya? Le decimos más otra vez los 500, más el volumen de venta del mes anterior. Le damos enter. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto salió?
¿Ya? 540. ¿Sí? Pero, fijarse bien lo siguiente. Si yo lo pongo esto para la derecha, ¿ya? Sigue saliendo 540 otra vez. O sea, no va a incrementar, no va a calcular así. Por ejemplo, le dicen 0.08, entonces, ¿ya? Este con este se simplifica y quedaría 5 por 8, 40 y 5 por 4, pero 8 por 4, 32. Entonces, ¿cuánto sería? 72, ¿no? ¿Así? ¿No? Más o menos así, ¿no? No, 82 sería, ¿no? Sí, así. 582 sería para el otro mes, o sea, para el día de pasado mañana. ¿Sí? La proyección de ganancia. Pero acá no me está dando. Si yo lo copio hasta abril, a ver, arrástrelo una casilla más, ya salió con error. ¿Sí? A ver, mayo, ya salió con valor. ¿Sí? A ver, denle doble clic a la casilla F11, donde está debajo de mayo. El volumen de ventas, aquí, donde dice valor, denle doble clic. Y veamos qué dice la fórmula. ¿Qué hizo? Ya, encima, no, encima de ahí, un clic. No, aquí, un clic. Ahora, doble clic. Doble clic. Con el mouse. Con el mouse. Ya, ahora sí. Fíjense bien, para esta fórmula de mayo, le está indicando lo siguiente. O sea, nosotros estamos tomando el mes anterior. O sea, si yo estaba en febrero, el mes anterior era enero. Si estoy en mayo, el mes anterior es abril. O sea, está bien la casilla de abril. ¿Sí? Pero esta referencia del 8% ya no está en el 8%. ¿Sí? Se movió para la derecha, ya está en la columna E y me está dando el contenido que dice incremento de compra. ¿Sí? No está tomando el 8%. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes lo van jalando esto, el indicador de la celda también se va moviendo. Porque si ustedes se fijan, en marzo, verde letra, no, primero denle escape. Eso le digo. Primero denle escape. Denle. ¿Cuál es la tecla escape? Ya. Ahora, vamos a marzo. Doble clic. Vean que en marzo dice, el mes anterior, de marzo, ¿cuándo era? Febrero. Está bien. Pero multiplique por el 8%. ¿Está multiplicando por la celda donde está el 8%? No, se movió. ¿No? Y si lo voy arrastrando más para la derecha, este indicador se va moviendo más hacia la derecha. Entonces, tengo que decirle a Excel que cuando esté haciendo el cálculo del indicador de la celda, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la fórmula, le dijimos así, B11 por ya, el incremento que estaba en B3, ¿sí? Y le volvemos a sumar más B11. Entonces, tengo que decirle a Excel que este B3 sea fijo, que no se mueva. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para que la referencia de una celda sea fija, tengo que utilizar la tecla F4. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, va a salir así con el símbolo de peso. Entonces, este valor de la celda no se va a mover. Va a ser fijo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, borramos todo lo que hemos hecho, márquelo y presione la tecla suprimir. ¿Cuál es la tecla suprimir? ¿Ya? Este de acá, igual, el de febrero. Igual está mal. ¿Ya está? Roberto, ¿cómo vamos? Más o menos.
Ya. Entonces, ponemos más por delante. Empezamos a hacer de nuevo la fórmula. Desde febrero. ¿Ya? Entonces le digo, desde febrero. Volumen de venta del mes anterior, que vendría a ser el de enero, que ya debe estar escrito. Por eso es que están los 500 ahí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces esos 500 yo los tengo como mi capital inicial. ¿Cuánto va a incrementar mañana? ¿No? ¿Sí? Por, le decimos, el 8%. Cuando esté seleccionando la celda que quiero que no se mueva, debo encima presionar en el teclado. Fíjense bien, buscamos en el teclado, ¿ya? La tecla arriba, F1, F2 hasta F12, dice, ¿no? Entonces presione una sola vez la tecla F4. ¿Ya? Entonces, F4 presionenla. Una vez. Y bien. ¿Perdón? ¿Directo? Sí, directo, así le va a salir. Voy a hablar con un ratito. Ahí está. Así le tiene que salir. Por eso le digo, los símbolos de peso. Antes y después de la letra. Entonces, cuando ustedes vean así una fórmula en Excel, significa que este indicador de la celda lo copia para abajo, arriba, a la izquierda, a la derecha, no se va a mover ese indicador. Siempre va a indicarle, por ejemplo acá, siempre va a indicar B3. ¿Sí? Por más que lo copie para arriba, para abajo, a la izquierda o a la derecha, siempre va a ser B3. No va a cambiar. En cambio, este B11 sí se va a mover. ¿Sí? ¿Ya? Dele ahí un clic. Porque no sé qué le hizo. Ya. Ahora, le ponemos más el volumen de venta del mes anterior. Otra vez los 500. Más arriba. Así tiene que salir la fórmula, como está en el dibujo. ¿Salió así? Ok, le damos enter. Ahora, recién copienlo para todos los meses. A ver, hasta mayo, a ver. ¿Qué? Entonces ya hasta mayo. Ah, fue malo el cálculo porque era 83, no era 82. Ya. Acá en mayo, denle doble clic. Miren. Miren. En mayo dice el volumen de venta del mes anterior. Si yo estoy en mayo, el mes anterior es abril, que está en la celda E11. Por el 8%, sigue seleccionando la celda de 8%. Ahí ya no se ha movido. Y le dice, vuelve a sumar más el volumen de venta del mes de abril. ¿Sí? Le damos enter. Vuélvalo a copiar de acá desde febrero. Acá, denle clic y lo vuelve a arrastrar. Cópielo hasta diciembre. Lo copiamos hasta diciembre. Cuando esté así marcado, arriba, donde dice número, ¿ya? En el botón de ficha inicio, está el grupo número. Acá tengo estos dos botoncitos. Fíjense bien. Este que está con 0 y está apuntando a la izquierda, significa que va a aumentarle decimales. Si usted me dice, quiero que tenga 5 decimales, ah, la aumentamos. Y el otro, ya, y el otro es para disminuir. Disminúyale los decimales. Señora. Arriba, segundo piso. ¿Ya están? ¿Le quitaron los decimales? Que quedó sin decimales, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto es el de diciembre? ¿Por qué?
Y eso que estoy lento, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué digo? Las flechitas en la izquierda y derecha. Es para quitar el letrero. Con este, con esta, con el otro. Las de él. Cierra el verde, pero me quitamos una camisa. Ahí, ¿cómo vamos? Todo bien. ¿Ya está? Calculamos el otro. ¿Qué dice el de más? El de más abajito. Total de ventas. Póngame total de ventas. Más volumen de venta por el precio de venta. Y lo congelamos. Más el 8% por el mes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo teníamos que calcular para lo que era el total de ventas? El total de ventas dice, el volumen de venta tiene que ir variando. Cuando yo lo arrastre hacia la derecha, tiene que decir T11, el otro tiene que decir C11, T11 y así sucesivamente. ¿Sí? Eso lo multiplico por la referencia fija del precio de ventas. ¿En qué celda está el precio de ventas? ¿En qué celda? B4. Fijo tiene que ser ese B4. ¿No? ¿Precio de venta? ¿Precio de venta? ¿Cuánto? ¿Precio de venta ahora o esto? Por eso. ¿El precio de venta en qué celda está? Aquí de
¿Ya está? ¿Salió? ¿Le quitaron los decimales? Con este botón de este aumenta y el otro disminuye. Lo tienen que marcar. Ya. Seguimos. Total descuento. Miren, para total descuento debo calcular el total de ventas, que está en B12. Ese no tiene que ser fijo. ¿Ya? Por el porcentaje de descuento de ventas, que está en... ¿De cuánto? Por B5. ¿Qué debo hacer para que salga estos símbolos? Ya, muy bien. Entendible, digo Jackie Chan, ¿no? Entendible cuando tu hermana te agarre la cabeza esa. Ya, neto de ventas. Calculamos el neto de ventas. Entonces, para el neto de ventas, vamos a hacer lo siguiente. El neto de ventas tiene que ser total de ventas menos descuento de ventas. Pero, fijarse bien. Aquí, vamos a tomar la referencia de los descuentos de las ventas. ¿Sí? En el mes de enero es... el mismo importe, o sea, el mismo monto que el mes de febrero. ¿Sí o no? ¿Es 87.500 en febrero? No. Entonces, no tengo que decirle ninguna celda tiene que ser fija. ¿Por qué? Porque si ustedes le dicen, calcule el descuento y le ponen fijo a este monto de descuento de enero, ustedes no van a saber cuánto es su descuento de cada mes, ¿sí? Ya, entonces ahí le vamos a poner para esa operación más el total de ventas que está en B12 menos B13 sin fijo. Menos el descuento. ¿Dónde está su descuento? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, B12 menos B13. Sin fijo. ¿Por qué no se le da fijo ahí? Porque el de enero no se parece a febrero. El de marzo no se parece al de abril. Son distintos los montos. Entonces, el resultado tiene que ser variable. ¿Del enter? Copiamos para todos los meses. Le quitamos los decimales, ¿no es cierto? Si es que tuviera. Ya. ¿Salió así? ¿Cuánto sale diciembre? ¿Cuánto es en diciembre de esa cantidad?
Ya, entonces es 3.876.350. ¿Ya? ¿Ese resultado le salió? ¿Será? ¿Verdad? Quisiera creerle. Vamos con las compras. Igual, ¿no? Miren, tenemos el volumen de compras. Entonces, para las compras, ¿cuánto va a ser el incremento de las compras? Dice acá arriba. ¿Cuánto? 7%. Ya, entonces ponemos más por delante. Ya, entonces, miren, volumen de venta, perdón, volumen de compra del mes anterior por el 7%. Cuando seleccione el 7% que está en F3, presione la tecla F4 encima. Tiene que ser fijo, o sea, este porcentaje tiene que multiplicar para todas las celdas. Por eso es que tiene que ser fijo. En cambio, hace rato, ¿por qué no le pusimos fijo? Porque tenía que calcular de cada mes el total de las ventas con el descuento de cada venta. ¿Sí? ¿Ya? En cambio, acá sí o sí tiene que multiplicar por el 8% todas las operaciones. Más le ponemos ahí el volumen de compra, enter y copiamos para todos los meses. Le quitan los decimales. ¿Cuál era ese dice? ¿Para volumen de compra? Sí, por eso, para volumen de compra. ¿Por la fórmula? ¿Perdón? ¿Pero la fórmula? La fórmula. Me distrae un poco, dicen, por eso. No se distraiga, por eso se distrae en Excel y está chao usted. Ya, dice, el volumen de compra del mes anterior, de 17, por la referencia fija de F3. ¿Cuál es el F3? 7%. Cuando lo seleccione el 7%, le da F4 para que salga así. ¿No? Y le suma otra vez B17. Y le quita los decimales. ¿Le salió? Ya, ni modo. Ya. Vamos a suponer que tiene en su bolsillo, ¿ya? 350 bolivianos. ¿Ya? Y usted va a hacer una transacción y le dice, va a ganar el 7%. Usted tiene que decir, bueno, ¿cuánto ya va a ser mi capital de aquí para adelante si voy a ganar el 7%? ¿Ahora sí? Ya, un poco más. ¿Un poco más? Sí. Ya. Total de compras. No se distraigan. ¿No, Fabiana? Sí, Lice. Ayúdese, ¿se durmió? Estoy a punto. No, mentira, estoy tomando atención, Lice. Quisiera creerle. Mañana hay examen, dice su compañera. Mañana es sábado, que no alucine, es feriado. No sé, yo soy brasilero, no soy boliviano, así que mañana no hay feriado. Parece usted de otro lado, ¿no? ¿Cómo? Nada. Ah, ya, vale, vale. Es extranjero, dice. No sé, es brasilero. ¿Usted es hincha de Brasil, profe? Obvio. El jogo bonito me gusta a mí. ¿Ya? ¿No? Claro. Total de compras, ponemos más por delante.
Para el total de compras, tengo que calcular el volumen de compras de cada mes, por eso no tiene que ser fijo, por el precio de compra. Pero para que cuando yo lo copie para todos los meses, siempre calcule por 2.200, ¿qué tengo que decirle a este indicador de celular? Que sea fijo. ¿Y cómo le digo que sea así, fijo? Presionando la tecla F4. ¿Ya? Y tiene que salir así. Le damos Enter. Copiamos. O sea, ¿ha salido cuánto? ¿Cuánto es esa cantidad? Ya, 770 mil. ¿Cuánto llega a diciembre? ¿Cuánto es esa cantidad en diciembre? ¿Cuánto es? 1.600.000. Ok. Ahí se sabe quién sabe literatura, ¿no? ¿Para cómo? Música, ¿no? Ahí se sabe quién nos aplazó en recreo. Ya. Descuento. Calculamos el descuento. Ponemos más por delante. ¿Qué dicen los toja? Están peleando ahí, ¿no? Ya pueden agarrarse. Total de compras. ¿Bien? Para el descuento de las compras. Entonces calculamos el total de las compras por el porcentaje del descuento de compras. Está arriba. ¿Ya? Que es el 7%. Entonces, igual va a ser una referencia fija. Entonces le damos F4 y le doy Enter, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí sale 57.900. Ahí. Pensé que estaban durmiendo. ¿Ya? Entonces, le quitamos los decimales. El neto de compras. Al igual que el neto de ventas. Roberto, ¿cómo vamos? Perdido. ¿En el espacio o en la tierra? Perdido en la tierra, ¿no? Ya no estoy en el espacio. Ya, un GPS entonces, ¿ya? Neto de compras, ponemos más por delante y calculamos. Total de compras menos el total de... En el descuento de compras. Sí. A ver, este de aquí, todo esto, dice, calcule que 300, 150 por el porcentaje. Ese. Cuando usted le indica ahora acá arriba, le da F4. Ahora, más los 350. No lo escriba nunca. Seleccione la casilla. Más. Thank you.
350 por el precio de 2.200. F4. Seleccione. Perdón. Más. El total de compras, 770.000, por el 7% del descuento de compras, en el cual. Ah, ahí está. ¿Por? No, en el cual. Ok. En el cual. El total de compras, 770.000, menos 53.900. Ahí no activo de la serie. Vamos a salario. Cópienme el 5, que son los trabajadores, para todos los meses. ¿Ya están? Ya, ahora salario, ponemos más por delante y voy a traer el importe de la celda de salario que está acá arriba. Entonces, pero esa referencia de la celda lo voy a copiar para todos los meses y quiero que no se mueva ese E7. ¿Qué tengo que hacer? F4, ¿no? Cuando esté así, le damos Enter. Y de ahí lo copiamos para todos los meses. ¿Es siete? ¿Cuál es la fórmula de salario? Acá en salario pone más y le pone el indicador de salario que está en G7 arriba. Copiarlo para todos los meses. Ahora, total salario. Más por delante. El número de trabajadores por el salario que está aquí en esta planilla. Si ustedes se fijan, ya en ninguna de las dos referencias es fijo el indicador de celda. ¿Ya? Le damos Enter y lo copiamos para todos. ¿Ya? Alquileres, más por delante. Buscamos para arriba esta referencia. El I3. Le damos un clic. F4. Enter.
Cópienlo para todos. Igual publicidad. Ocupemos lo mismo. Digo, copiamos lo mismo. Ah, ¿verdad? ¿Ya están? ¿Lo pudieron? ¿Así salió? Ya. Ahora, fijarse bien. El fijo, los total fijos,
viene a ser los gastos de alquileres más publicidad. Entonces vamos más 95.000 más los 140.000. Entonces el indicador tiene que salir así. B28 más B29. ¿Le salió así? Le damos enter y lo copiamos. ¿Qué dice Roberto? A ver, ¿por qué salió así? El ancho de la columna, ahora me da un poco más ancho. No mucho, ahí. Entonces ya... ¡Ala! ¿Por o más? Más. Más. Entonces vámonos acá. Número, ahí donde dice científica, ponerle número y ya está. Quítale los decimales. Es un atolio, no es porcentaje. ¿Ya? Resumen, vamos a ganancia. Más abajo, ganancia. 33. ¿Sí? Para los resúmenes, la ganancia, ¿cuál va a ser la ganancia? El neto de las ventas de cada uno. Entonces no tienen que ser fijas. Entonces ponemos más por delante y selecciono el neto de ventas. Enter. Y copiamos para. Enter. Y lo copiamos para todos los meses. Entonces va a traer todos los datos de la venta, ¿no es cierto? ¿Ven? ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasa? Está bien. No tiene la referencia de pasó. Sí, se me asustó. Esa era la idea, que despierten porque están durmiendo, están con sueño ahí. Pero eso por la... mí, yo tengo sueño. ¿Perdón? Pero eso por mí, no, yo tengo sueño. Vamos con las pérdidas. Ya para las pérdidas, dice, ponemos más por delante. Y vamos a sumar el neto de compras. Sumamos neto de compras. Más total salario, más el total fijo, así, le damos enter y copiamos para todos los meses, copiamos. Beneficio, ¿cuál sería el beneficio? ¿Qué dice? ¿Qué se ve? ¿Qué clase de copia su hermana? Se paga su hermana. No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué igualito? ¿Cómo? A los cabellos lacios. Era un espejo la otra vez. ¿Dónde? Beneficio, ponemos más por delante, ganancias menos pérdidas. Enter.
pérdidas. ¿Ya? Y por último, calculamos el porcentaje de beneficio. Ponemos más por delante. Abrimos paréntesis. Abra paréntesis. Con chip y el 9. Ah, perdón, 8 de pagadí, ¿no? Le decimos beneficio por 100. Cierra paréntesis y dividido entre ganancias. ¿Así lo hicieron? Le damos enter. Tiene que salir 12. El 12% es el porcentaje de beneficio. De ahí lo jalamos para todos los meses. Entonces, en diciembre dice que tiene el beneficio del 42%. ¿Sí? Lo volvemos a grabar y ahí vamos a quedar hoy día. ¿De qué? Más paréntesis de 35 por. Sí. Con el abad. Ya, entonces hasta ahí. Dicen. Diga, Fabiana. ¿El lunes es el examen? Sí, hay paro, así que. Y el martes le doy un práctico para que se entretengan. Ya, listo. Sí, igualito con el que estamos haciendo ahora, así que vayan viendo el video. Así es, entretanto. Ok, Lice. ¿Qué dice José Carlos? Ok, Lice. Ok. Ya, entonces. Cintia, Fabiana, Daniel y José Carlos. Buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Igualmente. Chao, Lice. Igualmente, Lice. Hasta luego. Hasta luego.